Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle, con el patrocinio de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESEP. En el transcurso de esta semana, el Directorio Nacional del Partido Liberal dará a conocer el candidato del partido para la Alcaldía de Cali. Don Roberto Ortiz, uno de los precandidatos, nos habla de la posibilidad de este aval. Yo creo que la reunión del Comité de Acción Liberal en la ciudad de Cali está mostrando que las realidades políticas se van dando, que Roberto Ortiz viene figurando en las encuestas, las elecciones del 2010, 2014, creemos y invitamos que el partido debe estar unido en cuanto a una propuesta. Aquí solos no podemos ganar, tiene que ser el Partido Liberal el que esté rodeando tanto el candidato de gobernación como la alcaldía de Cali. Estamos pendientes del aval, creemos de que esta semana se define y Dios quiera que sea para este lado, para trabajar por esta ciudad que tanto necesita, no solamente un gerente, sino un transformador social para que Cali vuelva a ser la que todos queremos, una ciudad incluyente, una ciudad de oportunidades, una ciudad que luche contra la pobreza, contra la falta de movilidad que tiene, la inseguridad. Entonces creemos de que el ambiente, como ustedes lo vieron, fue ya muy diferente, pero yo siempre digo, habrá tormenta, pues la tormenta pasa y vuelven las cosas a quedar normal. Habrá creciente de los ríos, pero nuevamente vuelven y cogen el cauce, y yo creo que el partido está cogiendo un cauce. Hay de pronto miembros de que están un poquito en la diferencia, pero eso es respetable y hay que entenderlo, porque la política es como en el amor, se gana o se pierde, como en los juegos de azar, se gana o se pierde, y la política también. Entonces, saber que aquellas personas de que pronto tenían candidato y que no lograron que esos candidatos al final figuraran, que le den a la razón, la lógica, que digan, hombre, sentido común es este, ¿quién puede ganar la alcaldía de Cali? Yo creo que aquí ya se vio que Roberto Ortiz está teniendo en las encuestas, no solamente en una, sino en todas las encuestas en la ciudad de Cali. Yo le quiero agradecer a la gente por ese acompañamiento y por las caminatas que hacemos en las calles, cómo nos vienen acompañando y ese fervor que se viene sintiendo. ¿Queda claro el camino para despegar lo que es la verdadera vocación de poder al interior del partido? Sí, yo creo que lo están entendiendo muchos, queda una minoría que sé que lo van a entender. Le hago un llamado a los congresistas, Fabio Arroyave, Nancy Denis Castillo y Hernán Sinesterra, que son representantes de la Cámara por el Partido Liberal. Queremos que el partido vuelva a ser grande, entonces trabajemos unidos en la propuesta tanto de alcaldía como de gobernación. Hoy ya tenemos un candidato claro, que es Jorge Romero Giraldo, a la gobernación, y aquí en alcaldía creemos de que el aval esta semana lo define. Entonces pensamos de que, si Dios lo permite, sea para este lado, sea para Roberto Ortiz, que es el que viene indicando en las encuestas y en la preferencia de la gente, y por realismo político, como yo le llamo. Entonces hay que tener sensatez, y la sensatez política es aceptar los resultados. Entonces invito a estos congresistas para que se unan a este proyecto, que va a ser un proyecto ganador, que va a buscar después de 26 años que la alcaldía de Cali vuelva a las toldas rojas, porque el Partido Liberal, que es lo social, y lo social es lo que Cali necesita, porque estamos viendo la mano intolerancia, la mano inseguridad, todo lo que, la pobreza que se vive en nuestros barrios, en la zona de Ladera, en el oriente de Cali, en el estrato medio también, a pesar de que viven gente que uno ve que tienen buenas casas, pero no hay empleo. Muchas veces se sienten porque salen los muchachos de la universidad y no tienen dónde colocarse. Para eso tenemos proyectos como el Banco de las Oportunidades, que va a ser una cosa revolucionaria en la ciudad de Cali, que le va a generar oportunidades para ir combatiendo ese gota a gota que está de tanta violencia a la ciudad. El hecho de que Angelino Garzón sea candidato por el partido de la UBA a la alcaldía de Santiago de Cali, ¿no le hace cambiar su pensamiento? No, yo creo que Angelino es un candidato de la U. Esto es como cuando están unos en el Deportivo Cali y otros en el América. Hoy él tiene la camiseta de la U y Roberto Ortiz tiene la camiseta del Partido Liberal. Entonces va a ser una contienda donde van a estar dos hombres que tienen más o menos los caminos marcados, que son las lógicas sociales, las bases sociales, y ahí vamos a ver cuál es el preferido de la gente. Creemos de que la gente en la ciudad de Cali va a escoger un hombre y espero que sea Roberto Ortiz. Es el momento para que quienes no están de este lado, pues como usted dice, lo piensen dos veces, porque no es el momento para divisiones. Sí, yo creo que si el partido quiere llegar a tener el poder después de 26 años, yo creo que este es el momento oportuno, hacerle un llamado a estos dirigentes, que sabemos que en medio de la unidad puede haber la diferencia, pero también se pueden llegar a hacer acuerdos políticos de que todos debemos trabajar para que esta ciudad salga del atolladero en que están, que sabemos que la movilidad en Cali
que el alcalde Guerrero quiere acabar con todos los buses tradicionales y que la gente está pidiendo a gritos que no lo haga, que hay que fortalecer el MIO, un sistema multimodal, que los muchachos nos están dañando, nos están acabando en las drogas. Entonces, tantos temas que necesitamos, y eso lo logramos si hay un partido que va a trabajar con todos sus integrantes. Y que la gente debe entender que aquí vamos a luchar primero la gente, segundo la gente, tercero la gente, y los recursos públicos son sagrados. Bajo esa primicia, invito a todos los partidos políticos de esta ciudad a trabajar, a todas las tendencias sociales. Aquí va a ser un gobierno incluyente, si Dios nos permite que la Val venga para acá. Vamos a trabajar de la mano de la gente, escuchando sus necesidades. Yo escogí al CCED por su excelente calidad académica. Porque contamos con lo último en recursos técnicos y tecnológicos. Me ofrecen todas las posibilidades de financiación y lo mejor, sin intereses. Tengo la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Por eso yo estudio en el CCED, porque aquí comienzan a hacer realidad mis sueños. Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CCED, porque aquí comienzan a hacer realidad de tus sueños. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. Esto ha sido todo por el día de hoy. Con el patrocinio de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CCEP. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 10 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global Televisión, y por la frecuencia 112 de En Cali. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.